El mensaje es claro, basta que yo te diga yo no te lo reconozco y es suficiente, ya está, no podemos hacer la transacción, ¿ok? Llegado un momento, cuando todo esto, que no estamos tan lejos, ojo, hace unos años, y cuando digo hace unos años, digo, va, no sé, 15, 20 años, cuando hablábamos de la Tercera Guerra, estás loco, brother, no, deja de hablar de esas estupideces, eso no va a suceder. Cuando hablábamos de estos warheads, estas bombas nucleares que tiene Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, bueno, Alemania no tiene en realidad bombas nucleares, no se le permite. Japón, la China, todos los países de la ex Unión Soviética, sobre todo Ucrania, la Federación Rusa, Estados Unidos, lamentablemente Irán ya tendría bombas nucleares, Israel. No pensábamos que estas cosas se iban a dar, ¿ok? Nos parecía una locura. Hoy por hoy, loco, es una realidad, man, ¿ok? Es una realidad. Estamos ahí a puertas de una tercera guerra mundial. Es muy duro, pero es una realidad. Cuando revienta, loco, man, te enchufan una bomba nuclear en tu territorio, inmediatamente tú vas a apretar el botón de devolución. No te vas a quedar tranquilito. Loco, me enchufaron una y ya está. No, vas a responder inmediatamente. ¿Y qué cosa creen ustedes que genera eso? Destrucción total. Somos 8.1 billones de habitantes en el planeta Tierra. Ahí, en la primera de cambio, loco, mueren 5 billones de habitantes, se los puedo asegurar, men. Porque una vez que reviente en Teherán y reviente en Jerusalén, empieza a reventar en todo el mundo porque la gente dice, antes que me caiga a mí, que te caiga a ti. Yo aprieto el botón primero. Y entonces comienza una destrucción general, ¿ok? Que por supuesto la tenemos que evitar. Como seres humanos, como guardianes de la humanidad, tenemos que evitarla, ¿ok? Como sea. Ahora bien, para eso, el ser humano, que se cree muy hábil e inteligente, se ha dado el lujo de crear esta moneda cryptocurrency, ¿ok? Entre ellas está el Bitcoin, el Ethereum, el Doge, hay varias. Ninguna me interesa, ya les he dicho, ustedes saben lo que pienso del Bitcoin. Nace con el propósito de hacerte rico, no de generar transacciones a nivel mundial, ni de fomentar el surgimiento de fuentes de agua en Zimbabue, en Sudán, en Yemen. No. Tu objetivo es hacerte rico, loco. Rico. No estás buscando que la gente tome agua, loco. A ti te chupa un huevo si la gente se muere de sed o se muere de hambre. Tú, Pepito, te quieres hacer rico. Es la verdad. No, tú sí. Tú buscas invertir en Bitcoin para hacerte rico. Ese es tu objetivo. Es una moneda digital que nace per se desde el vamos. Nace frustrada. Se va de bruces contra el piso porque su objetivo no es loable, no es un objetivo fidedigno adscrito a la naturaleza humana. No apuesta por el bienestar, por el bien común de quién, de la humanidad. No es su objetivo. 2008-2009 nace la moneda digital. Moneda de cambio, digo. Pero ¿qué cosa es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando reviente todo esto, tú no vas a saber para dónde tirarlo, ¿entiendes? No vas a tener electricidad, de modo que no vas a tener internet. Lo primero que va a caer es tu telefonía celular, porque ya las plantas que la abastecen no la van a poder... no le van a poder prestar el servicio, vas a perder la comunicación, ¿okay? Al perder la comunicación, ¿okay? Si vives en un piso 17, vas a tener que bajar por las escaleras,
Ay, Miguel, no le des esas cosas. Ay, ¿por qué eres tan escatológico? No, 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 no es que yo sea escatológico, loco. La vida es así, ven. Y lo estamos destruyendo todos. Porque siempre se los dije, y nadie me escuchó, loco. El ser humano es una mierda. Nosotros, tú, Pepito, y yo, Miguel, somos una mierda. Una mierda. Ustedes no tienen idea la basura que pasa por nuestra cabeza. Somos una mierda. Por mi familia mato, sí, ¿y los demás qué? Así piensas tú y así pienso yo. Así somos todos. Hay gente buena. Sí, hay gente buena. Claro que sí. Hay gente buena. Hay gente buena en la Argentina, en Chile, en el Ecuador, en Colombia, en Perú. En todo lado hay gente buena. En México, en España. En todo, claro que hay gente buena. Claro que sí, loco. Yo he tenido la suerte de conocer gente muy buena. Gente muy buena, loco. He tenido mucha suerte, men. Gente que me albergó en Chicago, en Los Ángeles. ¿Cómo no agradecerles, men? Al día de hoy les agradezco. Claro que sí. Claro que hay gente buena. Pero en realidad somos una mierda. El ser humano tiene el corazón podrido. Podrido. Todo lo que nace de nosotros es escorbuto, loco. No, no, más nada. ¿Qué es lo que va a suceder? Ah, tú vas a decir, jajaja, ja, ja, yo tengo unos pesitos. Yo tengo unos pesitos. Con eso me defiendo. La poronga, men. No te van a servir de mucho. Va a tener que ser cash. Ahora, ese cash va a perder valor porque no va a tener un banco central que lo respalde. Porque para que yo te respalde, yo tengo que estar en capacidad de volver a emitir. Si ya no voy a volver a emitir, entonces ya no tiene valor porque no hay recambio. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? Porque tiene que haber un valor. En el caos, en la incertidumbre, en la zozobra, el ser humano genera valor. ¿Cuál es el valor? Lo que está haciendo Bill Gates, comprando tierras, farming. El único valor van a ser los alimentos, loco. En medio del desastre, si te salvas, si eres parte de los 3 billones que se logren salvar después del reventón de las bombas nucleares, vas a estar enfermo, seguramente te va a faltar un brazo, una pierna, qué cosa te faltará, loco, no importa. Espero que sea una oreja nada más, o un dedo, que pueda seguir tirando para adelante. Vas a buscar comer. Los dos commodities más buscados van a ser el alimento y el agua. Por eso que Bill Gates dice, hey, la plata está en el farming, comprar tierras. Este fulano se ha comprado las 2/3 partes de Estados Unidos. El tipo está pensando, eso es lo que se viene, men. Eso es lo que se viene. Por eso están los preppers. Los preppers, para que ustedes sepan, es un grupo de gente, una comunidad de individuos que generalmente provienen del Bible Belt americano y canadiense. Son gente muy adscrita a los criterios fundacionales de la Biblia cristiana. Son parte de los Patriots, los que apoyaron a Trump en la victoria del 2016. Esta gente son súper conservadores, ¿okay? Son americanos, son casi todos son Caucasians. Hay algunos integrantes de otras etnias, pero en realidad son casi todos Caucasians. Yo diría fácil en un 97-98% son todos Caucasians, ¿okay? Estos preppers están invirtiendo en galpones, ¿okay? En sótanos. Comunidades, están construyendo comunidades debajo del subsuelo para la eventualidad del surgimiento de las bombas nucleares, ¿okay? De ese acontecimiento. Se están preparando para poder sobrevivir unos 3, 4, 5 años, están haciendo uso de mucha energía solar y cosas por el estilo porque ya no va a haber electricidad, eso queda claro. Ahora bien, y por supuesto están viendo la forma de cómo van a hacer sus transacciones. Ya lo están pensando desde ahora, cómo se van a comunicar entre las diferentes comunidades. Ahora, el tema va a ser cómo transportas lo poquito que tienes para comercializarlo. Cuando tienes a todos los tiburones y todos los lagartos y todos los cocodrilos ahí afuera, esperando que alguien aparezca con mercadería. El commodity
va a ser el agua. El agua. Síganme porque es muy importante a dónde los estoy llevando, ¿ok? Va a ser el agua y los alimentos. Eso es todo lo que va a importar, loco. ¿Ok? Y que existiera por ahí un doctor que tuviera dos o tres medicinas que... Esta es la gente que va a tener valor. Porque el valor se empieza a reconstruir. Llega un momento que en el medio del desastre, del caos, aparecen otros valores. No estoy hablando de los principios, de la ética, de la moral. No estoy hablando de eso, ¿ok? Estoy hablando del valor. ¿Qué tiene valor en una sociedad? ¿Qué empieza a tener valor? En este momento, loco, en esa desesperación, lo que va a tener valor va a ser los alimentos, el agua, las medicinas y el techo. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Estos homeless, estos mendigos que pululan por todas las calles de todas las grandes ciudades del mundo, esta gente va a estar celebrando. ¿Por qué? Porque es su oportunidad. Porque por primera vez van a ser iguales a nosotros. Es decir, todo el Molly, todo el fentanyl, todo el crack cocaine que se han metido, les va a facilitar la supervivencia, porque ya están acostumbrados a dormir en un callejón, ya se pueden meter a un hueco, se pueden meter debajo de un camión y dormir y pasar la noche, no tienen ningún problema. Esta gente, loco, ya está preparada. Tú no, yo tampoco. Esperen, porque los estoy llevando a una vía sin salida, ¿ok? Y entonces la gente va a decir, ah, yo tengo dinero, sí, ¿cuánto te va a servir ese dinero? Un tiempito hasta que ya veas que en realidad ya no te sirve, porque no hay forma de realizar las transacciones. Tú puedes tener el dinero, pero si no tienes la capacidad de transportarlo, si nadie te puede entregar el producto, porque si alguien te quiere entregar un producto y lo capturan en el camino, ese producto ya no tiene valor, porque nunca va a llegar a ti, nunca nadie te va a tocar la puerta. En ese momento, lo que va a tener valor va a ser la gente que esté en capacidad de protegerte. ¿Por qué? Porque esto es lo que viene es el pillaje. ¿Ok? La gente se te va a tirar encima. La gente te va a tratar de sacar de tu casa, de tu departamento, de tu finca. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir. La única forma de sacarte es matándote a ti y a tu familia. Ese va a ser el caos que se va a generar a nivel mundial. La búsqueda por la supervivencia. Va a comenzar todo una plétora de rapiñas a nivel mundial. Tú no le vas a abrir la puerta a nadie, bro. El primero que te toca la puerta es alguien que te quiere sacar lo poquito que tienes. Porque se van a enterar que tú tienes papas, que tú tienes un sembrío, unas tierras que estás cosechando tomates, esto, lo otro. Y van a saber que tú tienes tomates. Como van a saber también que tienes marihuana. Siempre va a aparecer uno que se quiere drogar todavía. No, la marihuana ya no es considerada una droga. Anyway, no importa. Eso es lo que va a pasar. Los commodities y los valores van a ser otros. Va a ser un valor muy grande, va a ser, yo estoy en capacidad de protegerte, pero me tienes que dar esto. Ese esto puede ser, me tienes que dar a dos de tus hijas. Vamos a volver a criterios arcaicos de convivencia. Porque así eran las transacciones de antaño. Un fulano de dinero venía y te decía, loco, yo te doy esto a cambio de... Dame la hija, dame la tercera hija, me gusta la tercera hija. No, pero solamente tiene 13 años. O lo tomas o lo dejas. Así era antes. Ahora va a suceder lo mismo, loco. Todos los valores van a estar patas para arriba. Nada de eso va a contar. Olvídense de la Biblia, eso va a ser un porongón, a nadie le va a importar. Excepto la gente que todavía tenga esa relación personal con Jesucristo, ese es otro tema. Y tú me dices, pero yo tengo Bitcoin.
Bitcoin. ¿Qué mierda vas a hacer con el Bitcoin? ¿Qué vas a poder comprar? Primero tienes un problema. Lo tienes tú y tres gatos. Ok. ¿Qué haces con los tres gatos? Cuéntame. ¿Qué vas a hacer? Yo te doy, tú me das. Ah, vas a comenzar a hacer trámites de espaldas. No. No, eso no va a suceder. Te los vas a tener que meter al culo porque no te van a servir. No te van a servir. Porque quieres hacer una transacción y dices, bueno, quiero esto y... ¿Y cómo trasladas el producto? ¿Cómo prestas el servicio? Por ahí puedes prestar el servicio, pero ¿cómo trasladas el producto? Te compro un saco de arroz con Bitcoin. Disculpa, yo no recibo Bitcoin. Yo no sé lo que es eso. El Bitcoin requiere de una plataforma digital. No va a haber electricidad, loco. No van a existir todos estos conductos. ¿Cómo utilizas el Bitcoin? Ah, no, lo que pasa es que yo lo traslado a una moneda física. ¿Cómo haces eso, Ben? ¿Con qué máquinas? ¿Con qué energía? No, es que yo lo voy a expandir. ¿Cómo lo vas a expandir, loco? Estamos en el 2037. ¿A dónde lo vas a expandir? No, es que lo voy a regar en esta comunidad. En esta comunidad no tienen ningún interés en tu moneda, loco. Lo único que quieren es comer. No, es que yo voy a comprar y yo les voy a dar de comer. ¿Cómo les vas a dar de comer, loco? Primero te tienes que dar de comer a ti y a tu familia, lo poquito que te quede de tu familia. La gente no está pensando en lo que viene. Están pensando en hacerse ricos. ¿No? Ahí en el lobby del hotel, esperando una reunión de negocios. ¡Carajo, mierda! ¿Qué vas a tomar? Un Bloody Mary. Claro, un Bloody Mary, claro que sí. ¿Y tú? Un whisky en las rocas. En las rocas, puta madre, mierda. All par, claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo vas a hacer uso de la moneda, loco? Dime, porque ahí este Putin está que quiere meter un plomazo. En Irán están desesperados por destruir el Estado de Israel, a quienes por supuesto no reconocen. ¿Cómo vas a hacer? Porque tú eres el vivo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Has pensado? A mí me gustan mucho los sistemas porque me gusta siempre estudiar el desenlace de un sistema. Hacia dónde apunta un sistema. Ya les expliqué, no volvamos a lo mismo. En este caso el sistema, en lo que tienes que pensar es qué viene después. ¿Cómo hago uso de la moneda? ¿Para qué me va a servir? Okay. Yo estoy invirtiendo en Bitcoin, Ethereum. ¿Ya qué mierda vas a hacer? No, es que ahora te puedes hacer rico. Ahora te puedes hacer rico. Y si mañana explota toda esta mierda, ¿qué vas a hacer, loco? Pues dime qué vas a hacer. No vas a tener la capacidad de generar dominio total, hegemonía, monopolio. Porque claro, la idea es que formemos una sociedad selecta de notables. Notables no por tu capacidad académica, sino por la provisión que arrastras, el Bitcoin. Provision. Y entonces formas una pirámide. Los que están arriba son los que tienen el Bitcoin. Los que están abajo son los que nos sirven a nosotros. ¡Esclavitud! No vas a poder tampoco. Porque para que tú esclavices a alguien, le tienes que dar de comer. No vas a estar en capacidad de darle de comer porque no vas a compartir lo poquito que tienes arriba con el de abajo. Porque el de abajo no va a acceder a tu moneda de cambio, a tu Bitcoin. Ponte a pensar en lo que pasó después de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué fue lo que pasó? Ponte a pensar, loco. Y eso es hace 80 años. Ahora estas bombas, loco, tienen una capacidad de destrucción que ustedes ni se imaginan. Hiroshima y Nagasaki, eso no fue nada, loco, comparado a lo... No, lo de ahora es algo
indescriptible, apocalíptico. Está escrito ahí, en el Apocalipsis, loco. ¿Cómo vas a hacer? La plata no te va a servir de mucho tampoco. Por un tiempito te va a servir. Después el commodity va a ser otro. Va a ser la protección. Va a ser tu seguridad. Vas a tener que tener armas. Pero más que armas, municiones para poder recargar las armas. Defenderte. El primero que te toque la puerta es para robarte. Todo eso va a ser rapiña, pillaje, rapiña, pillaje, rapiña, pillaje. Eso es lo que nos espera, loco. Ahí el ser humano va a demostrar su capacidad de supervivencia. Y ni tengas un familiar enfermo. Mi caso, por ejemplo. Yo tengo un miedo que acá pegue un huracán, loco. Que acá han pegado varios. Porque tengo a mi mujer sin una piernita. Yo estoy muy preocupado. Yo tengo un auto del 2006. Sí, yo me puedo tomar el palo, puedo salir volando de acá, pero ¿hasta dónde llevo, loco? A la esquina, me quedo en Naples. No puedo salir muy lejos. Y de ahí la tendría que internar a mi esposa en un hospicio o algo por el estilo. No es tan fácil. Que nosotros tenemos esos recursos, ciertamente. Ya tenemos todo eso arreglado. No arreglado. Sí, arreglado, pero hay que hacer un par de movidas para resolver, ¿ok? Yo tengo que pensar en esa eventualidad. Yo la tengo enfermita, ¿no? La estoy despidiendo casi. ¿Cómo vas a hacer? Bitcoin. Me comí a todo el mundo. Estoy en la pirámide, estoy arriba. Acá con mis amiguitos. Metimos un peso y ahora tenemos... Y ahora el pesito que metimos vale $75,000. Agárrense de las manos. El vivo. Juancito, el vivo. Y todo el mundo te saluda y te dan palmaditas. Brother, ¿qué hay? ¿Qué eres para los negocios? Men, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? ¿Cómo te diste cuenta? No, es que es la cuestión de anticipar. El porongón que te vas a comer. Eso es lo que debiste haber anticipado. No te va a servir, ¿no? Peor aún, cuando tú digas, te pago con Bitcoin. En medio de todo el caos y los 3 billones de habitantes que sobren. No, disculpa, yo no recibo Bitcoin, yo solamente recibo Doge. Vas a tener que ir y cambiar tu Bitcoin por un Doge y vas a perder plata. Y cuando quieras perder plata, este fulano te va a decir, lo que pasa es que solamente recibo hasta tal cantidad. Y tiene que ser trasladada de esta manera. Y si no llega, tiene que haber devolución. ¿Y cómo generas todo ese trámite en digital si no va a haber energía? ¿Tú tienes idea de lo que...? Aquí cuando viene un huracán nos revienta todo, loco. Más te vale. Cuando el huracán está a 3, 4 horas, yo meto toda la carne al horno. Toda la carne al horno. Ya tengo todo listo para que ya... Esa comida... Ya preparada, la carne que se pudre si la dejas en la refrigeradora 2-3 días sin electricidad, cocinada te puede durar 2 días, 48 horas como mucho. Tienes que comer como cerdo en 48 horas o invitar a gente del edificio, ¿me entiendes? Eso es lo que hago. Cada vez que viene un huracán, yo meto todas las papas, los camotes, La carne, todo al horno, hasta la cebolla, todo meto al horno, loco. Porque ya, si no se pudre. El hielo, todo lo tienes que tirar. Todo eso, porque si no, orina la refrigeradora y te deja todo un charco de porquería y tienes que estar mapeando y estás en un huracán, loco. No te va a servir el Bitcoin. Porque tú eres el vivo. Sí, no, tengo ahí asignados mis inversiones en Bitcoin, porque yo soy el vivo, y tú sabes, me quiero comer a todo el mundo, pero a quién de nosotros, Nacho, tranquilo, no, esto queda entre tú y yo. ¡Sonso! No tienes nada, brother, no tienes nada, el mundo te lo quita todo, el apocalipsis te lo va a quitar todo, brother, todo lo que tú pensabas que estás acumulando, te va a hacer así, porongón.
porongón. Van a ser otros los camarites. Va a ser la comida. Sí. Pero tú dices, yo compro comida con Bitcoin. Bitcoin. No, brother. Porque del otro lado de la transacción no va a aceptar Bitcoin. Vas a tener que remitirte a una comunidad muy específica, loco, donde ahí se hagan las transacciones con moneda digital, que ya hayan encontrado un recurso para poder hacer esas transacciones. Están pensando en Nueva Zelanda, están pensando en fracciones de Australia, puede ser el Amazonas peruano, venezolano, colombiano, brasilero. Son zonas donde se pueden crear este tipo de comunidades de supervivencia. Eso sería un buen negocio para la nación peruana, crear estas comunidades de supervivencia, el que le entienda, y vender ese real estate, esos, a un precio interesante, ¿no? Toda esta gente, todos estos preppers están dispuestos a invertir, tienen mucha guita, quieren salvar a sus familias. Por mi familia mato, no te olvides. Así reza el dicho popular. Por mi familia mato. Y entonces, ¿qué haces con el Bitcoin? ¿Qué vas a hacer, loco? Una rascada de huevo, no te va a servir para nada. El commodity va a ser estar en capacidad de matarse. Esa va a ser tu supervivencia, va a ser poder matar al vecino. Esa va a ser tu supervivencia. Tu capacidad de sobrevivir va a pasar por cómo te defiendes. ¿Cómo te defiendes, loco? ¿Cómo te defiendes? Esa va a ser tu capacidad de supervivencia. ¿Cómo me defiendo de esta mierda? No van a haber iglesias, no van a haber sinagogas, no van a haber mezquitas, no va a haber nada. Sales y te liquidan, brother. Vas a tener que hacer alianzas con determinadas familias, determinadas personas. Alianzas de autoprotección. ¿Para qué? Para que el vecino no te mate, brother. Va a haber gente que se van a dedicar a la rapiña porque van a decir, puta madre, tenemos que comer, tenemos que sobrevivir, esto es lo que tuvieron todo hace 50 años, vamos a quitárselo todo. No tienen cómo defenderse. Porque cambian, los códigos cambian. Traspolados a valores, por supuesto, ¿no? La ética, la moral, los principios, los valores, todo eso cambia. Todo eso, cuando tú tienes que sobrevivir, matas. Cuando matas, ya no sientes culpa. ¿Por qué? Porque lo hiciste para poder sobrevivir, para poder comer. Si acontece un accidente aéreo y no tienes que comer, loco, si tienes que comerte la pancita de tu compañero de viaje, te la tienes que comer, loco. Porque tienes que sobrevivir. No te queda otra. No te queda otra, porque la vida es así, men. La vida es jodida y es jodida para todas. Para todos, para todos. Ay, no, es que... Ay, es jodida para los que no tuvieron. No, es jodida para todos. Para los que no tuvieron, para los que tienen, para los que tienen poquito, para los que tienen mucho, para los que tuvieron toda, para los que tuvieron toda la vida, para los que nacieron con corona, para los que nacieron con títulos nobiliarios, para los que no nacieron, para los que nacerán. Es para todos, es jodida para todos. Para todos, loco. El tema de la salud es un tema siempre que yo lo considero, ¿ok? Lamentablemente la salud tiene que ver con el dinero. A mí me da muchísima pena. Por eso yo tengo un proyecto llamado Entre Todos. Bueno, no quiero meter política. Un proyecto de salud universal, ¿ok? Para todos los sujetos provenientes del país, de mi país de origen, ¿ok? Esto es político. No me quiero meter por ahí. Llamado Entre Todos. Ya se los he comunicado varias veces. Para mí es muy importante, ¿ok? No puede ser que no te puedan operar, ¿no? Que te envíen con una pastilla y una cremita cuando estás fracturado por todo lado de tu casa porque no puedes pagar. Eso para mí no. Eso para mí no. Yo puedo ser una basura, puedo ser un hijo de puta, puedo ser una mierda. Y puedo buscar destruirte. Yo pienso que al enemigo siempre lo tienes que destruir. Pero un paciente que llega a un hospital y necesita atención tiene que ser atendido, brother. No porque no tengas guita, no, eso para mí no. Si eres ser humano y tu vida está depositada en manos de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que atender a ese paciente, brother. Te lo dice una persona que tiene seguro, yo tengo seguro, ¿me entiendes? Tengo un buen seguro, mi mujer y yo tenemos
Un buen seguro. Pero si no lo tuvieras, se te tiene que atender. Nada de eso va a existir en ese momento. Nada, no vas a poder pagar nada con Bitcoin, 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 Bitcoin. Todo lo que buscas es hacerte rico, loco. Todo lo que buscas es hacerte rico. A ti te chupa un huevo el destino de la humanidad. Porongón. Porongón. Te chupa un huevo como te chupó un huevo cuando estuviste en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la facultad, en el trabajo. Tú siempre has hecho la tuya. Tú siempre has velado por tus propios intereses. Yo también. A ti en realidad nunca te ha importado nadie. Sí, eventualmente tu familia, esto, lo otro, pero ha estado ceñido a tus propios intereses. Yo también. Y un buen día dices, puta, realmente a mí me interesa el destino de la humanidad. ¡Porongón! Te chupo un huevo. Por eso los políticos fracasan, loco, porque llegan a la cúspide, al pináculo de su carrera, y terminan haciendo pan con mierda porque en realidad no les interesaba el pueblo. Todo lo que les interesaba eran sus intereses personales. Y están los que no tienen ética, por supuesto, ¿no? Y roban y hacen barbaridades inefables, indescriptibles. Yo no tendría que cavilar a propósito de estos temas, ¿ok? Pero hoy por hoy no son tan remotos o inexpugnables, ¿ok? Son temas a los que la gente accede. Y yo accedo porque me gusta la escatología, la apologética cristiana. Pero esto es economía, loco, no te va a servir un carajo, menos una tarjeta de crédito, te la metes al culo, men. No te va a servir nada. El commodity va a ser tu capacidad de defender a tu familia, loco. Pero bueno, en momentos de incertidumbre, de ansiedad, la libido sexual fluye con mucho más fuerza. Van a haber muchas violaciones. Ahí no va a haber nada del culto satánico del psicoanálisis. El psicoanálisis es un culto satánico, ¿ok? Y cualquiera que sea el presidente de la comunidad psicoanalítica de Santiago de Chile, de Buenos Aires, de Lima, de Manhattan, Nueva York, que hay varias, dicho sea de paso, de Sao Paulo, Brasil, son los líderes de un culto satánico. El psicoanálisis no es otra cosa que un culto satánico. Nada de eso te va a ayudar, loco. Nada. Todo lo que va a valer es tu capacidad de supervivencia. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. La poronga, men, no te va a servir un carajo. No te va a servir de nada, men. Te lo estoy anticipando. No te va a servir de nada, men. Todo lo que te va a servir es tu capacidad de decir, puta madre, ¿quién está detrás de la puerta? Apenas trata de ingresar, le reviento la cabeza con un bate de béisbol. No te queda otra, porque te tienes que defender. La gente va a venir por lo tuyo. ¿Qué cosa es lo tuyo? Un par de papas. Tomate no vas a tener, se pudre muy rápido. Pero las papas te pueden durar 3, 4, 5 días, una semana inclusive. Y hay papas que duran 2 semanas. Carne, te la tienes que comer toda ya. En 48 horas ya no va a haber más carne después que exploten las bombas nucleares. Bueno, pero puedes tener chanchitos, pollitos, todo eso va a tener valor. Bitcoin, Bitcoin, porongón, no te va a servir de nada, loco, claro. Van a haber estas comunidades, estos preppers, que se han metido esos huecos y sí, van a poder sobrevivir 3, 4, 5 meses, 6 meses. Y tú los vas a ir a buscar, porque te vas a querer meter ese hueco, pero van a tener todo un sistema de seguridad de la puta madre. Cuando te acerques, te van a reventar el cerebro de un plomazo, porque para eso se están preparando los preppers, para defenderse. Esos son los llamados patriots, para que les entienda. Esa es la gente que se metió el 6 de enero del 2020 cuando salía Trump. ¿Cómo llegó a la presidencia este fulano? Tal vez increíble, ¿no? Un asco. Yo lo conozco desde el año 83, hace 41 años que conozco a Trump.
un asco. Estábamos estacionados con mi familia en un hotel en Nueva York, me acuerdo. Y este tipo salió en las noticias. Había habido una suerte de violación a una gringa que trabajaba para una compañía de inversiones. Y salía Trump acusando a los morenos y a los latinos de la violación, lo cual era cierto. La habían violado unos morenitos y unos latinos, ¿ok? Que fueron capturados finalmente, pero ahí lo conocí, ¿no? Ahí conocí todo el tema de las corbatitas, el pelito, esto, el trajecito, ahí conocí todo. Llegó a ser presidente y ahora puede ser presidente, espero que lo tumben, loco. Esta Harris es un desastre total. Es un desastre total la morenita, bro. No tiene nada. Para que tú entiendas, para que tú pretendas manejar una nación, tienes que tener entendimiento. Entendimiento de las cosas. Entendimiento. Una cosa es que seas inteligente, otra cosa es que seas sabio. No, nada de eso te sirve. Tienes que tener sabiduría, wisdom. Sabiduría. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría de Salomón, ¿no? Pídeme algo, le dice Dios. Salomón la piensa. Yo te lo voy a dar, que pueda gobernar a mi nación, le responde. Que tenga la capacidad de gobernar a mi nación. Esto es lo que se nos viene, loco. Pero tú estás con el Bitcoin, te quieres hacer rico. Y claro, yo te estoy hablando y estoy diciendo, date la reconche tu madre, Miguel. Yo me quiero hacer rico. Está bien, tienes todo el derecho, brother. ¿Qué tienes? ¿27 años? ¿32 años? ¿35? Te estás casando, te estás comprando tu primer departamento, acabas de cambiar de automóvil, la vida es tuya, loco, te vas al mundial de acá de América 2026, ya lo estás preparando todo, chequeando tu cuenta bancaria. Ah, tu comidita rica, ¿no? Greens, ¿cómo se dice? Superfoods. Me parece muy bien. Ah, de vez en cuando le meto un poquito de eso para renovar un poco las cochinadas que como. Es cierto, pero la vida te la tiene preparada, loco. Bitcoin. Porongón, eso es lo que te vas a comer, un porongón. No hay nada para ti, loco, no hay nada para ti. Por mi familia mato. Ya vas a ver lo que se te viene, vas a tener que matar. Porque para sobrevivir, cuando... Miguel, ¿por qué hablas estupideces? Loco, es un botoncito nada más y esto no es la época de Nixon, 7-3, 7-4, esto no es el Watergate, no. Acá estamos en algo, loco, muy serio. Muy serio, loco. Te voy a decir por qué es serio. Porque cuando yo hablo de entendimiento, ustedes tienen que entender lo que es el entendimiento. Entendimiento es lo que te voy a decir ahora. El que lea, entienda. En una guerra, tú ponderas y sopesas. No qué es lo que puedes ganar, sino que qué es lo que estás en capacidad de perder. Escúcheme, sígame, porque esta parte es muy importante. Cada vez que enfrentes una situación difícil, no pienses en lo que puedes llegar a ganar, sino piensa en qué cosa es lo que podría perder si todo saliera mal. ¿Qué tiene que perder Corea del Norte, loco? Agárrense de las manos. Vamos, todos juntitos. Juntitos. Todos juntitos. Camilo Sesto, Julio Iglesias, Nino Bravo, Miguel Gallardo, Sandro. Todos juntitos. Todos juntitos de la... El Puma, mierda. Agárrense de las manos. Si te he visto no me acuerdo, me decía una chica venezolana. Después tenía un trasero, era una cosa. Antes que todo esto reventara. ¿Para dónde vas a tirarlo? ¿Para dónde vas a tirar? Vas a tener dónde meterte, bro. Corea del Norte no tiene nada que perder. Les importa y le chupa un huevo el futuro. ¿Tú crees, me está llamando mi mujer, que a los iraníes les importa? Pues
futuro. Todo lo que les importe es la destrucción del Estado de Israel. Dios les bendiga, los voy dejando, me está llamando mi esposa. Bendiciones.